Y de repente 2 veces al día o no tomar desayuno, porque algunos creen que no tomar desayuno eso va a ayudar a Exacto. bajar de peso, o de repente tener una sola comida o una comida para toda la semana, de repente, no sé, pues pollito con papas o pollito con ensalada o qué sé yo, pero repetir esa comida diariamente, ¿no? Claro, ¿no? O si no, también se escucha mucho que un solo alimento, ¿no? La dieta de la piña, la dieta del melón, la dieta de la naranja, y es como que todo el día deben estar incluyendo esta fruta o este alimento y con eso van a reducir. Hay mucho mito y hay mucha creencia, y sobre todo en épocas de verano, la mayoría busca disminuir todo el exceso que han tenido durante el año. Adicional, que también por motivo de la pandemia se ha visto un gran aumento de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Y por lo mismo que estamos viviendo es algo alarmante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solamente hacer una dieta que nos quite los kilos, por así decirlo de una manera muy rápida, sino también no disminuir el tema de la salud, porque a veces nos privamos de alimentos, como tú dices, ¿no? Las personas dicen, no voy a desayunar, no voy a cenar, solamente voy a tener una comida, o todos los días voy a comer ensalada, solo ensalada, y al final van a tener deficiencias, ¿no? Y al tener una deficiencia de proteínas, de vitaminas, de minerales, hacemos que el sistema inmune se debilite, y ahorita con lo que estamos viviendo, Es muy eso, fácil contagiarse. exacto, va a ser de que, aparte de que nosotros estemos con el sistema inmune debilitado, que la enfermedad, o sea, si nos coge el COVID, sería, digamos, el tiempo de recuperación más prolongado. ¿No? Claro, y a ver, sabemos muy bien que las dietas ayudan porque, bueno, a nosotras, y bueno, no ahora, el hombre y la mujer les gusta verse bien. A veces, si es que nosotras estamos muy subiditas de peso, nos cuesta un poco bajar, ¿no? Los kilitos de más y nos desesperamos por bajar de inmediato, en un mes o 2 meses, bajar 10 kilos, 11 kilos, que a veces se puede si tenemos un buen sistema inmunológico, un buen sistema inmunológico. No, Un un buen buen metabolismo. metabolismo, un buen metabolismo, porque hay personas que comen demasiado y no suben de peso, o hay Exacto. personas que comen poco y a pesar de que comen poco, y como dicen coloquialmente, respiran y suben de peso. Entonces, nos desesperamos tanto que buscamos en internet o no acudimos a un No, exacto, especialista un que sabe, que ha profesional. estudiado, para que nos dé una dieta adecuada para alimentarnos bien y también bajar de peso, ¿no? Claro. Entonces, una persona que opta por, y acá empezamos con los mitos y verdades también de las dietas, porque siempre ocurre eso, el consumo de agua está muy bien. Está excelente. Todo Sí, por es bueno supuesto. consumir, máximo cuánto o alrededor Lo de ideal cuánto. son 2 litros, de 1,5 litros a 2 litros, ¿no? Si es una persona que está haciendo una actividad física, ahí sí debería aumentar su consumo. Pero una persona normal debe estar tomando 8 vasos de líquido al día. El consumo de pan. Se puede consumir, solamente que no vamos a estar consumiendo todos los días 3 panes, 4 panes, ¿no? O también hay que tener en cuenta algo. Hay muchas personas que dicen, yo ya no estoy comiendo pan, digamos, francés, y ahora estoy comiendo pan integral. Pero tienden a comer la misma cantidad o más de lo que comían en pan francés. Entonces, es igual, estamos sumando calorías. Ahí viene mi duda, porque yo escucho mucho eso de, bueno, no comas pan francés o de yema, pero come pan integral. ¿Hay mucha diferencia entre pan integral francés y yema? El tema calórico no es una gran diferencia, lo que sí que nos va a dar un mayor aporte de fibra. Cuando nosotros consumimos un poco más de fibra, nos da esa sensación de saciedad, ¿no? Entonces, Entonces, el pan por eso también nos integral es conviene. mejor. Claro, es mejor, ¿no? Pero no nos sirve de que nosotros vayamos a consumir el pan integral cuando solamente vamos a igual aumentar 4 raciones, ¿no? En vez de estar consumiendo de igual forma menor cantidad. Bien, entonces el consumo de agua es importante. El tema de la variedad de pan o pan tostadas también se puede consumir. Claro, por ejemplo, un pan equivale a 2 tostadas, más o menos, ¿no? Para tener en cuenta. Bien, entonces ahí la diferencia entre el pan integral o el pan de yema, el pan francés, ahí podemos variar, Podemos ¿no? Para poder. variarlo. Ahora, está hablando de las personas que quieren bajar de peso y las personas que quieren aumentar masa muscular, que quieren subir unos kilitos de más. No, porque hay, como dijiste, hay metabolismos donde la persona que respira solamente respira y sube de peso, y hay las personas que comen todo el día y no suben de peso. Así es. Entonces, ahí, la dieta de la persona que quiere aumentar masa muscular, acá yo presente, ¿cómo hace para aumentar masa muscular?
Bueno, definitivamente tenemos que considerar también la actividad física, ¿no? Porque lo que queremos es músculo. Entonces tienes que hacer una actividad que te ayude a desarrollar ese músculo. Tenemos que ver que estás consumiendo mayor fuentes de proteína. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ya, quiero aumentar de peso, entonces voy a comer más pan, más papa, más arroz, o sea, más harina. Y eso simplemente va a hacer que se acumule también más grasa. Sumado que no hacen una actividad física, entonces solamente empiezas a subir grasa y por eso también se ve un incremento quizás del colesterol, de triglicéridos, y al final vas a tener un exceso de peso, pero de grasa y con triglicéridos elevados, con una hipercolesterolemia, ¿no? Entonces al final va a ser un daño. Ahora, a ver, para esas personas, porque yo he visto el tema del desayuno, almuerzo, cena, el aumento del consumo de carbohidratos y proteínas, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en la mañana es avena con dos huevos, quizás y una fruta y agua, ¿no? ¿Ese puede ser el desayuno? Podría ser, pero igual podríamos aumentar, digamos, un pan con el huevo o, digamos, pollo de porcino. ¿Cualquier tipo de pan o recomendable integral? No, porque si estamos ahí buscando como que aumente de peso, no es necesario que sea el integral, podemos dar un pan francés. Ya, uh-huh. Y luego a la media mañana de repente... Ahí podríamos estar dando fruta o podríamos dar quizás huevitos de codorniz. Pero más o menos también ahí va a depender de a qué hora está haciendo la actividad física la persona. Porque cuando hace la actividad física antes luego... Antes tiene que comer. O sea, antes debió comer algo y después también debería estar comiendo almuerzo. Algo. Por ejemplo, si es que a las 12, 12 y media y empieza actividad física hasta la 1 y media... Ya termina antes, viene su... Tiene almuerzo. Antes va a tener huevitos. Como que... Sí. Como que huevos y luego ya vendría su almuerzo. Luego tendría una media tarde y luego tendría lo que es la cena. Tiene que comer más, seis veces. ¿Y la media cinco tarde, veces más o menos. ¿Y la media tarde qué es? ¿También huevo u otro? La media tarde puede ser fruta, en verdad. Podría ser fruta, puede ser frutos secos, ¿no? Se puede variar con eso. ¿Y en la noche una cena? Y una cena que igual tenga la misma cantidad de presa del almuerzo, o sea, del pollo, la pavita, el pescado, la misma cantidad, el mismo gramaje, y que sí se varíe en lo que es el acompañamiento, ¿no? Quizás ya solamente acompañar con una papa más chica, un camote, ¿no? Y poner verduras. Es dependiendo también cuánto quiera aumentar la persona, ¿no? Porque hay chicos, por ejemplo, de que dicen, quiero aumentar, pero lo que ellos dicen es que no es aumentar, sino quieren estar más marcados, más tonificados. Entonces también es dependiendo de eso, si uno quiere mantenerse tonificado o si quiere tener un incremento de masa muscular. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces, ahí para las personas que quieren subir de peso, para que quieren aumentar masa muscular, la dieta entonces es no dejar de comer, sino... comer sano, pero también saber las que, proteínas también. Exacto, ¿no? Lo que pasa es que una dieta es no debe ser una dieta como que algo genérico, ¿no? Como que voy, entro a internet, me busco algo y lo descargo para mí, porque todos los cuerpos no funcionan igual y porque todos no tenemos la misma rutina, ¿no? Quizás algunas personas trabajan más sedentarios, otros tienen una actividad de que están subiendo todo el día, bajando escaleras, ¿no? Entonces depende de eso también, como los antecedentes, si tienen alguna enfermedad, ¿no? Si son alérgicos o intolerantes a algún alimento, entonces son varias cosas que se deben tomar en cuenta. Y siempre salen dietas de moda, ¿no? Así como sale una prenda de moda, igual es el tema de la dieta. Siempre. Entonces siempre va a haber como que una dieta de que sale de moda y todo el mundo trata de imitarla, de copiarla, pero hay que siempre tener un especialista y algunas dietas que hasta se requiere tener antes un examen de sangre, de hemoglobina, para ver cómo está, ¿no?, la persona, que es lo ideal para empezar cualquier tipo de dieta. Para las personas, entonces ya, ahí hablamos de las personas que quieren aumentar su masa muscular. Ajá. Para las personas que no quieren aumentar, o sea, que quieren bajar de peso, porque antes de empezar a hacer ejercicios, primero también tienes que ir de la mano con una dieta, ¿no? Una dieta estricta para poder reducir también y acostumbrar también al estómago, pero el estómago se puede acostumbrar para comer de manera sana y adecuada, ¿no? Porque sí, por supuesto. Encerrados nos da hambre de comer hamburguesas, pecho, pollo broster, pollo a la brasa, el café quizás, el chocolate, el panetón que sobró en diciembre y queremos comerlo ahora. Claro. Y es que eso pasa. Es la ansiedad que genera. El estar encerrados genera ansiedad. Exacto. Y la ansiedad a algunos le da, o a otros se deprimen o algo por ansiedad, comen y comen y comen, y asumo que debe de haber aumentado el porcentaje de personas con obesidad. Sí, sobrepeso. Definitivamente hay un incremento muy alto de sobrepeso y obesidad, y se ve reflejado en los pacientes con COVID, ¿no? O sea, la mayoría de pacientes hospitalizados están con sobrepeso, están con obesidad, y eso hace que las comorbilidades aumenten, ¿no? Entonces, lo que también es bueno es detectar que tenemos una ansiedad, ¿no? Que la persona está en ese momento con una ansiedad, y de esa forma también tratar de ir calmándolo, porque a veces uno de frente, cuando se encuentra con la ansiedad, empieza a ver qué comer
y lo que quizás el cuerpo necesita es hidratarse. Entonces, de primera mano, tratar de ver si estamos realmente hidratándonos adecuadamente, porque a veces solamente estamos con 4 vasos de líquido al día y ya con eso queremos mantener a nuestro organismo. Y el tema que tú mencionas de que acostumbrar el estómago es muy cierto, porque a veces también las personas, como los niños, ¿no? Los niños, normalmente tú le das un poco y te dice, ya estoy lleno. Y la mamá, ¿qué tiende a hacer? No, come todo el plato, ¿no? Claro. Entonces, el niño en verdad ya no puede más, pero como la mamá está insistiendo, hace que la capacidad gástrica del niño aumente. Y yo me acuerdo mucho, y eso es lo que me dices, porque las abuelitas tenían la costumbre de que hasta no terminar la comida no te levantas de la mesa. Y tenías que luchar, y 2 de la tarde, 3 de la tarde, y seguías ahí con el plato. Era una tortura, realmente, claro, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque el niño no va a poner un freno, quizás como un adulto que te dice, no, ya tengo quizás malestar, estoy encendido, ya no puedo, es mi top. Que el niño va a estar ahí, y como que entre juegos le vas a seguir induciendo a que coma, y eso también hace que su capacidad gástrica como que se distienda un poco más, y ya cuando sea más grande va a empezar a comer también mayor cantidad y no se va a sentir saciado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Un niño, por ejemplo, no tiene la misma capacidad gástrica que un adulto, no le podemos dar la misma ración, las mismas cantidades, porque obviamente va a repercutir en su adolescencia, en su adultez, en que tenga un sobrepeso o una obesidad. Entonces, desde ahí es que parte. ¿Es muy difícil que los niños hagan dieta? Porque si tenemos un niño con sobrepeso u obesidad. Lo que pasa es que al niño no se le puede privar porque está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces no es como que yo le diga, no vas a comer nada de carbohidratos, no vas a comer nada de esto, porque él no necesita para poder seguir creciendo por sus huesos, por su cerebro, todo, necesita todos los grupos de alimentos. Lo que tengo que ver es que no le voy a dar frituras, no le voy a dar quizás en la misma frecuencia, y tengo que incluir más frutas, más verduras también en ellos, porque el niño tiene rechazo a probar nuevos alimentos. Entonces tengo que ver la forma de darle alimentos que sean sanos para él y que trate también de aceptarlos, ¿no? Pero ahí viene también de la mano, y va de la mano con los papás. Si los papás consumen muchos carbohidratos, muchas grasas, y es una familia... Es un ejemplo, claro. Que la familia entera tiene sobrepeso, incluyendo los hijos. Entonces tiene mayor porcentaje ese niño, tiene digamos como que un 80% de tener sobrepeso o obesidad, ¿no? Es igual como cuando uno está a dieta, ¿no? Por ejemplo, si tú estás a dieta y tu pareja o en casa nadie está a dieta y piden algo, te va a provocar y se te va a hacer mucho más difícil poder seguir dentro de tu régimen, ¿no? Entonces al final vas a terminar pecando y vas a terminar comiendo algo que no debería estar en tu régimen, ¿no? Entonces es igual para el niño. O sea, no le vas a decir a un niño, no debes de comer esto, cuando papá y mamá va a estar pidiendo fat foods o simplemente alimentos procesados, ¿no? Entonces la idea es de que todos traten de tener una dieta balanceada. Pero el niño, entonces, a ver, y el niño que tiene sobrepeso y los papás, bueno, tratan de hacer ese cambio en la familia, ¿qué tipo de dieta se le puede dar al niño? Porque, bueno, los niños a veces que están acostumbrados ya a comer muchas frituras, y hablando de niños sobrepeso con obesidad o chocolate o comidas ricas en grasas, ¿cómo hacemos que cambie ese chip para que empiece a comer sano? Las preparaciones se le puede hacer, digamos, si antes le hacían como que fritura en sí, se puede hacer a la plancha, que no es, digamos, comido tan fuerte, por así decirlo. O ahora también tenemos lo que son las freidoras de aire, que es una gran opción. Igual va a tener esa apariencia, pero ya no va a tener la misma cantidad de grasa que se le estaba dando al niño, ¿no? Entonces, los niños son muy visuales. Si tú les das un plato muy vistoso, muy colorido, les va a llamar la atención y va a ser más fácil que él lo consuma. A que quizás le das todo sancochado, desabrido, lo va a mirar, y verduras y brócoli, y va a decir como que no, ¿no? Como a veces se asocia, antiguamente asociaban, ¿no?, a Popeye comer espinaca, y por eso los niños quizás en esa época comían, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ver, asociar con algo para que ellos también puedan consumirlo de una manera más sencilla. ¿Y con niños el pan? ¿Los niños pueden comer pan? Pueden comer pan, sí. ¿Los pueden niños comerlo? ¿Cuántos panes pueden comer un niño? Claro, lo que pasa es que no estarían, dependiendo de la edad, porque si estamos hablando de un niño preescolar, él iría estar comiendo medio pan. Medio pan debería estar llevando. Medio pan debería estar llevando en su... Claro. Bueno, debo decir que mis hijos les gusta mucho el pan, pero les doy... Al más chiquito, que le gusta más el pan que la mayor come solamente medio pan, pero el chiquito sí come 2 panes en el desayuno. Eso, ya, es bastante, porque si tiene dos años, sí, es bastante cantidad. Ya, entonces, solamente a cada uno le toca medio pan. Al chiquito, al de 2 años. ¿Y a la de 4? Al de 4 puede estar comprando un pan tranquilamente. Ya, entonces hay que reducir el pan, porque, bueno, si le gusta demasiado el pan...
pan, ¿qué tipo de...? A ver, es que estábamos hablando acá de las dietas milagrosas, sí, pero también acá... Iba para otro lado. Pero Juliana, te voy a pedir de verdad que te quedes unos minutos más también con nosotros. En el siguiente bloque también quiero seguir hablando contigo. Si tienes, okay. Sí. Porque, a ver, hablábamos también de las dietas milagrosas, pero también quiero hablar de las dietas peligrosas, ¿no? Y eso lo quiero hablar en el siguiente bloque. Seguimos con las dietas milagrosas y es que... He escuchado mucho sobre el efecto rebote, ¿no? Y ahí empezamos la entrevista, hablábamos de que la persona cree que por comer lo mismo todos los días, eso le va a ayudar a reducir medidas o bajar de peso. Así es. ¿Qué tanto eso ayuda? O sea, sí va a haber una disminución, ¿no? Definitivamente, porque si esa persona está acostumbrada a todos los días consumir arroz, papa, ¿no? Acá en Perú se mezcla bastante harina, ¿no? Uh-huh. O sea, está acostumbrada como que puré, arroz y una presa. O tu estofado que es papa, es arroz también, ¿no? Diferentes presentaciones. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos el cambio y ponemos pollo sancochado, ensalada, de pronto... Claro. Va a haber una disminución de peso, como también va a haber una disminución de nutrientes. Pero cuando esa persona diga, por ejemplo, bajó los 5 kilos que quería, diga, ok, bajé mis 5 kilos, acabé la dieta, ya, voy a volver a lo que era poco a poco, empieza a incrementar el peso, ¿no? Y entonces dice, hice rebote. Pero es que no es que ha hecho rebote, sino que ha estado con una dieta súper drástica. Y cuando vuelve a lo que vendría a ser su estilo de vida normal, es que otra vez recupera todo, ¿no? Entonces, ese sí, rebote. Es que eso se ve muy seguido, ¿no? Y eso también pasa porque no van a un especialista, claro, para que les haga una lista de la comida que come en la mañana, a media mañana. Su esquema nutricional. Exactamente. Exacto. Nosotros nos desesperamos por bajar de peso de manera inmediata. Uh-huh. Y por eso, de repente, reducimos nuestras comidas. Y eso puede afectar, como lo dijiste, a nuestro sistema inmunológico. Puede reducir nuestro sistema inmunológico, las defensas de nuestro cuerpo. Por supuesto. Y nos podemos contagiar no solamente de la COVID, que ahora se ve lamentablemente muchos contagios, pero sino de otras enfermedades. Claro, ¿no? Puede darle anemia a la persona, como digo, puede subir el colesterol, ¿no? La glucosa también se le puede elevar. Entonces, y si por ejemplo esa persona era prediabética, puede desencadenar ya la diabetes, ¿no? Puede tener una dislipidemia en enfermedades, ¿no? O sea, siempre es importante. Por eso, hasta para llevar una dieta mucho más adecuada, yo particularmente trato de que me lleven un perfil de cómo demograma completo, ¿no? Para ver cómo arrancamos, cómo estamos de hemoglobina, si es que necesitamos suplementar en algo, adicionar algo, ¿no? En la dieta. Entonces, eso también es importante. No es por eso copiar la dieta de mi vecina, de mi amiga, o bajármelo de internet, o si veo en una revista algo, ¿no? Que me llame la atención. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, Juliana, te voy a pedir que te quedes un bloque más con nosotros. Sí, claro. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud. Y bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud a través de los 91.9 FM, PBO La Radio con Fe. Estamos con Juliana Saldarriaga hablando de las dietas milagrosas y cómo comer sano. Pero antes, recordarles que con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas y 7 días a la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a tan solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú, Centro Médico Médicis, autorizado por el INS como laboratorio molecular. Muchísimas gracias, Centro Médico Médicis. Y bien, Juliana, entonces estábamos hablando en el bloque anterior sobre las dietas milagrosas y qué no hacer, ¿no? Y acá también quiero hablar, pero sobre las dietas engañosas y la idea errónea que tenemos nosotros, en general hombres y mujeres, que opciones para bajar de peso, ¿no? En las dietas engañosas, lo que yo he visto mucho es el uso de las pastillas para bajar de peso. ¿Eso ayuda? No es lo ideal, ¿no? O sea, normalmente cuando ya se utilizan pastillas, uno que debe ser con medio de un control médico, se utilizan en casos extremos, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, una obesidad mórbida y necesitan someterse a algún tipo de cirugía de emergencia, uh-huh. Entonces necesitan...
un poco de peso para que puedan entrar al quirófano o algo. Entonces, en esos casos sí se puede usar, pero no es de que, por ejemplo, yo tengo un exceso de 5 kilos, 8 kilos y voy a estar tomando las pastillas, porque obviamente puedo generar bastante daño a mi organismo, al corazón, al hígado, al riñón. Entonces, es algo de que tenerlo, manejarlo con mucho cuidado. No voy a decir la marca, pero hay unos, unos sobrecitos que es muy conocido, hay una X, uno de los sobrecitos, que se utiliza mucho porque las personas comen uh-huh. y luego a la semana, porque eso me han dicho, y yo he visto también, que comen toda la semana normal, las personas gorditas, subidas de peso, y le toca el viernes, toman esa ese sobrecito y los lleva al baño, pero todo el día, viernes, el sábado también toman y el domingo descansan. ¿Eso es saludable? Bueno. No, no es saludable, ¿no? Porque es como que se purgan, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué te sirve que estés comiendo lo mismo como que simplemente para que puedas evacuar? ¿Y qué vas a botar? Lo que has consumido ese día o el día anterior, a lo mucho, ¿no? Aparte que tener, digamos, un purgante tan fuerte va debilitando tus vellosidades intestinales si lo haces con frecuencia, ¿no? Si, digamos, si lo haces toda la semana, entonces vas debilitando las vellosidades y eso también nos permita que absorbas las vitaminas, los minerales, ¿no? Los demás nutrientes adecuadamente. Entonces, uh-huh. por eso es que hay que tener cuidado. Porque también hay que ver siempre poner las cosas en la balanza, ¿no? Entonces, yo voy a bajar de peso, pero ¿a costas de qué? De mi salud, a costas de que tenga de algún problema adicional, que termine con una enfermedad o hasta termine hospitalizado. Es como las chicas que tienen, por ejemplo, o las personas en general que tienen algún tipo de trastorno alimenticio, utilizan la manera de purgarse por la culpa de haber ingerido algún exceso de calorías, ¿no? Pero a la larga se ven todas las consecuencias que tiene eso, ¿no? Aparte de la anemia, de parte de la caída del cabello, la debilidad, el agotamiento. Entonces, son varias cosas que trae el no llevar una alimentación adecuada. Hay unos potecitos que se llaman quemadores de grasa. Uh-huh. ¿Quiénes pueden utilizar esos quemadores de grasa? El tema de quemador de grasa en verdad está mal empleado porque son termogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona empieza a hacer una actividad física, uh-huh. esa temperatura de la persona va a subir. Entonces ahí es que ese termogénico, digamos, se activa y hace que internamente haya una mejor movilización de por así decirlo, de la grasa, por así decirlo, ¿no? Y que se pueda utilizar como energía. Explicándolo de manera simple, ¿no? Pero cuando uno hace actividad física, hay también niveles de termogénicos, porque hay algunos que se mezclan obviamente con taurina, que se mezclan con cafeína, con teína. Entonces, dependiendo de la concentración, es que también se va a indicar para algunas personas, porque si hay antecedentes de una enfermedad cardiovascular, puede que eso le genere una taquicardia y también no sea algo perjudicial. ¿Cómo sería la comida ideal para una persona que quiere bajar de peso pero no dejar de comer sano? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación no hay que privarse, ¿no? Uh-huh. Primero hay que partir que la dieta no es general, como les decía, va a depender la edad, el peso, el sexo de la persona, la actividad física, los antecedentes. O sea, realmente hacer una dieta es sumamente trabajoso. A veces todo el mundo piensa, ¿no? Como que, dime qué comer, y no es tan sencillo. Es algo que en verdad dedica bastante tiempo, pero lo que podemos hacer es incluir en el desayuno fruta picada. Debemos tener, cuanto más variedad es muchísimo mejor, ¿no? Podemos variar entre kiwi, arándanos, papaya picada, e incluir lo que es el huevo sancochado, huevo revuelto, pollo sancochado, podemos poner tostadas, ¿no? Y podemos incluir también a una bebida tipo una avena o una quino. A media mañana también podemos incluir lo que es bastante el líquido, que es importante, agua, refrescos naturales sin azúcar, ¿no? Y podemos poner lo que es fruta. En la hora del almuerzo vendría lo que es siempre una porción de ensalada, en mayor frecuencia que sea frescas antes que cocidas, para tener mayor aporte de fibra y también de los nutrientes, y acompañarlo con una fuente de proteína. El pescado, la pavita, el cuy, el pollo. O sea, acá en el Perú en verdad tenemos una gran diversidad de alimentos y de beneficios que en otros países no hay, solamente que a veces no lo sabemos aprovechar, ¿no? Entonces no siempre vamos a estar consumiendo arroz, podemos poner quinoa, podemos poner trigo, ¿no? Entonces ahí ya también tenemos más beneficios, más proteínas, todo lo demás. Luego podemos pasar a media tarde, como decía, podemos incluir lo que son los frutos secos, acompañarlo igual con una fruta, podemos hacer un snack, si quieren, de popcorn, ¿no?
Y también con líquido. Y para la cena ya podemos estar solamente consumiendo lo que es la ensalada con la proteína, ¿no? Con el filete de pollo, de pescado, ¿no? Y quizás incluir una rodaja muy pequeña de papa o de camote, dependiendo qué tanto quiera bajar la persona, ¿no? Ahora, se ha escuchado muchas dietas, ¿no? La dieta del grupo sanguíneo. No sé si has escuchado. Sí, me he escuchado en un momento la dieta de los asteriscos, la Hay dieta un montón de de. Sí. dietas, y esa del grupo sanguíneo es que tienes que elegir un tipo de comida que debes comer todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes. Y así, ¿eso también te puede ayudar a bajar de peso? Lo que pasa es que también si nosotros todos los días recibimos la misma cantidad de calorías, va a llegar un momento en que, ¿qué pasa? Nos estancamos, no vamos a caer en lo mismo porque estamos recibiendo, no hay ninguna variación, ¿no? Entonces, si por ejemplo todos los días yo recibo 500 calorías, 500 calorías, al inicio ya yo voy a bajar, definitivamente, porque si mi dieta estaba en 2000, por ejemplo, y bajé a 1500, esa déficit o esa pérdida me va a hacer bajar de peso. Pero cuando ya yo voy a seguir con lo mismo, entonces, como yo voy a seguir entonces con lo mismo, entonces me voy a. ¿Qué va a pasar? Lo que se conoce como el estancamiento, ¿no? Entonces luego la persona dice, ¿por qué si estoy que sigo comiendo así, no bajo peso? Porque estás que comes todos los días lo mismo. Por eso es que es importante que sea variada la dieta también, para que de esa forma siga teniendo una pérdida constante de peso. La dieta del té verde, yo he escuchado también que muchas personas consumen el té Consume té verde, verde. ¿no? Sí. ¿Qué tanto Bueno, ayuda? el té. A ver, como decía, no debemos tener una dieta con un solo alimento, ¿no? O sea, va a haber la dieta del té verde, la dieta de la piña, la dieta de chocolate, la dieta de mil cosas. Entonces, no, porque igual va a ocasionar una deficiencia. El té verde sí es muy bueno, tiene antioxidantes, entonces sí tiene beneficios, pero no podemos hacer que nuestra dieta se base solamente en té verde, o no podemos hacer que una dieta se base solamente en una fruta o solamente en un chocolate, ¿no? Entonces, hay que, como digo, siempre tener balanceado todos, incluir todos los nutrientes, los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, obviamente grasas buenas, no me quiero decir que una fritura, sino palta, frutos secos, el aceite de oliva, el sacha inchi, ¿no? Alternativas buenas, el pescado, que son omegas, eso tener en consideración. La pitahaya que ayuda Ah, es a excelente. Yo la recomiendo mucho porque aparte que tiene, es muy rica en fibra, ayuda a mejorar el tracto gastrointestinal y también a evitar el estreñimiento, ¿no? Entonces es muy baja en te calorías sienta el también. estómago, ¿no? Si no hay la costumbre, ¿no? Si nunca la han probado y se van a comer toda una pitahaya, sí, o sea, les puede soltar mucho el estómago. Entonces, empezar con media pitahaya. ¿Los niños pueden comer? Pueden consumirla, sí. Los Pero niños la misma pueden estar cantidad de consumiendo. pitahaya, No, a ellos les dan un cuarto. un poquito nada Sí, más, sí. sí, Sí, porque si no. porque yo le di a mi hija y no, le fue muy mal, Sí, le porque fue muy es que mal, como digo, no siempre hay que tenía la costumbre. considerar de que si hay uno no tiene costumbre a un alimento, cuando es en los niños y se les da, introduce un nuevo alimento, tratar de darle con solamente un nuevo alimento nuevo para ver cómo reacciona, que no tenga ningún tipo de alergia, que no se le suelte, ¿no? Entonces, si ya vemos que, por ejemplo, la pitahaya hizo que se le soltara el estómago, quizás reducir la cantidad o se suspende, ¿no? Pero ya sabemos que todos los demás alimentos sí los tolera bien y solamente ese ha sido el nuevo alimento que se le ha dado. Entonces, no es bueno mezclar alimentos, o sea, de golpe y varios nuevos para los niños. Correcto. Para las personas que han tenido el efecto rebote, porque no Ajá. han llevado una dieta adecuada, ¿les es muy difícil bajar de nuevo de peso? No, porque simplemente es cosa de hacerle una devolución adecuada y llevar una dieta simplemente que la sigan de acuerdo a su requerimiento. Lo que sí quizás para las personas es que están un poco, por así decirlo, decepcionadas, ¿no? Porque te dicen, yo he estado con la dieta y otra vez he subido de peso. Claro. Entonces, con la dieta. Uno no debe pensar como decir, voy a hacer dieta una semana, voy a hacer una dieta porque tengo, antes se decía, ¿no? El matrimonio, la fiesta de prom o el viaje, ¿no? Entonces por eso Navidad, era, Año Nuevo. exacto, ¿no? Entonces por eso era la dieta. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a cambiar el estilo de vida, quiero ser más saludable, entonces ya no te cuesta, ya lo ves como que algo normal, ¿no? Y esa es la idea, uno aprender a comer y cuando aprende a comer balanceado, sanamente, te puedes dar el gusto, no es de que nunca vas a poder consumir un fast food, una comida chatarra, no, ya te puedes dar el gusto, pero ya lo tienes de una manera balanceada y ya el efecto tampoco es de que por esa comida vas a incrementar todo lo que habías perdido, ¿no? Si nosotros estamos haciendo dieta,
¿Los 7 días de la semana debemos de hacer dieta o al menos un día podemos? O sea, se conoce como que un día de trampa, ¿no? Pero no es tampoco todo el día que me voy a ir a comer de pollo a todo. la brasa, luego pizza, y luego no. Sino que yo lo que normalmente aconsejo de cuando va a haber ese día de trampa, por así decirlo, que sea solamente una comida, de preferencia el almuerzo o el desayuno, porque luego voy a estar haciendo algún tipo de actividad que me va a permitir, ¿no? Quemar el exceso de calorías. Y ya para la cena, que de ahí nomás voy a ir a reposar, que sea lo más ligero posible. La paltita, que es muy rica, Se puede incluir en la las personas dieta. también pueden, o sea, las personas que quieren bajar de peso, ¿pueden consumir palta? Sí, por supuesto, porque como te digo, la palta es una grasa buena, entonces se podría consumir Igual sin los un que problema. quieren aumentar la masa muscular. Sí, no hay ningún problema. Bien, entonces ahí vamos bien, ya vamos entendiendo. Los extractos, esos extractos que combinan apio, combinan un montón de verduras con fruta, piña, para darle sabor, ¿ayuda? El tema del extracto es que se pierde la fibra, ¿no? De la fruta, de las verduras. Entonces, y puede haber hasta un poquito mayor de concentración, quizás del dulzor, ¿no? Dependiendo de las frutas que se hayan mezclado. Entonces, yo particularmente no lo recomiendo. Prefiero que la persona la coma al natural, la fruta y la verdura, ¿no? ¿Qué tanto aporta el huevo duro o el huevo frito? ¿Cuál a nuestros nutri como Es proteína, nutrientes? entonces es excelente consumirlo. Obviamente es mejor, digamos, consumirlo sancochado o revuelto, que no necesite llevar, o sea, que no necesite añadir aceite, ¿no? Porque hay unas personas que le ponen un montón de aceite a Necesito la perdón. sartén porque se va a quemar el huevo, se va a pegar, ¿no? Entonces, eso, y es mejor simplemente usar una sartén de teflón, que sea revuelto quizás, y ya, ¿no? Pero mayor frecuencia que sea sancochado. ¿Y cuántos huevos al día? Se puede comer tres huevos tranquilamente. Una persona que está haciendo dieta para Una bajar. persona, es que el huevo no es de que nos va a subir de peso, porque el huevo prácticamente en realidad es mayor cantidad de proteína, ¿no? Si nosotros, o sea, sí puede consumirlo tranquilamente tres huevos. Consumo de carne también es recomendable para las personas que quieren reducir medidas. Sí, o sea, como te digo, el tema de reducir, cuando una persona quiere o busca disminuir de peso, lo que se va a ver es la cantidad. O sea, no es lo mismo que yo me coma quizás un filete que sea la palma de mi mano a que me coma todo uno de 200 o 150 gramos a la parrilla, ¿no? Y que le ponga papas fritas y que le ponga chorizo y demás embutidos. Eso sí me va a hacer que me incremente mi peso. El pollito a la brasa, Eventualmente sí se puede consumir. papas Porque las fritas. papas fritas sí, también se tiene que disminuir mucho más el consumo. Porque la papa definitivamente se sumerge en aceite para poder prepararlo, ¿no? Entonces chupa bastante aceite y es un mayor incremento de grasa. Ahora, quien quiere aumentar de peso, y ahí hablamos de las personas que son muy delgadas, como nuestro camarógrafo, entonces, y él es flaquito, entonces, y él quiere aumentar masa muscular, quiere tener musculazos. La dieta, ¿cómo es? O sea, tiene que comer un montón Él tiene que tener por sus cinco, 10, tiene que comer sus cinco comidas, de sí, todas maneras. definitivamente sus cinco ¿Y comidas, ejercicios? y tiene que hacer actividad ¿Y si física. no hace ejercicios? Lo que pasa es que si no hace ejercicio, todo lo que consuma se va a ir acumulando también como grasa y no se va a formar músculo, ¿no? Entonces, porque es algo en conjunto. Ah, entonces, si una persona quiere aumentar masa muscular, así coma 5, 6, 7, ¿cómo Aumentar aumentar? porque si no hace actividad física, ¿cómo formamos músculo? Correcto, entonces ahí hay que tenerlo. En carbohidratos, entonces se empiezan a incrementar de peso y los chicos se sorprenden porque no están incrementando músculo, obviamente porque no están haciendo ninguna actividad que los ayude a desarrollar esa masa muscular. Porque yo Es también he en escuchado conjunto. eso, ¿no? Ya me compro las proteínas, hago mi batido, pero no subo de peso y lo que me aumenta es la barriga, no panza Así es. chelera, le suelen decir. Entonces, no es recomendable. O sea, si quiero aumentar de peso o quiero aumentar la Masa masa muscular, muscular, ejercicios ejercicio. y la alimentación. 6 veces al día, Es de la cinco veces. mano dependiendo de la rutina, ¿no? Porque también, si es que
recién, digamos, estoy empezando a seguir una rutina, estoy levantando muy poco peso, tampoco es que me voy a poner pues una proteína súper, o sea, tomarme como que 3 veces al día un batido de proteína, ¿no? Porque obviamente no va a haber una compensación y también de esa manera no voy a incrementar tanto músculo, estoy haciendo simplemente que aumente más grasa. Claro, ¿no? Ahora, los que trabajan en la parte física con ejercicios y aparte la alimentación, ¿eso puede de repente el hacer ejercicios disminuir o que pueda bajar de peso o no? Si es que no se alimenta bien. Si es que busca aumentar masa muscular. Sí. Sí. Si es que busca aumentar masa muscular y está con una rutina bien fuerte y no está comiendo de más, ¿no? O sea, digamos que su requerimiento de esa persona, por ejemplo, sea 2.000 calorías, ¿no? Y quiere aumentar, entonces necesitaría 2.500. Si esa persona está llegando a 1.800, obviamente va a bajar. ¿Y cómo se sabe que estás comiendo esas calorías? Porque cada alimento te da ciertas calorías por las cantidades. Entonces, el menú se hace por cada alimento y se va sumando por cada día. Eso es ¿Y todo. Eso se hace con, asumo, con una balanza? O sea, se puede hacer pesando los alimentos y con una tabla de composición de alimentos se va sacando el requerimiento de cada uno, pero también hay software que nos ayudan a poder deducir más o menos por gramaje cuánto es el aporte. Ah, ¿en internet hay esto? No, o sea, para los profesionales de salud. Ah, no hay... No, es como que para... Entonces, sí o sí tenemos que visitar a un nutricionista para que puedan guiarlos muchísimo mejor, sí. ¿Cuánto debemos de consumir? Y ahí que nos hagan la dieta. Exacto. No es que se me ocurre... Claro, no es, o sea... ya un profesional de salud, digamos, ya como que por la frecuencia y todo, es como que en la mente ya sabe más o menos qué combinaciones te puede dar, ¿no? Según los gustos y más o menos los antecedentes, te puede ir armando. Pero sí nos basamos en una tabla de composición, con cuánto aporta cada alimento, de proteínas, para poder llegar a tu requerimiento. Ah, de acuerdo. El yacón, yo he escuchado que tomen extracto de yacón. La persona diabética, sobre todo, se les recomienda, es una alternativa. ¿Y eso es para bajar de peso también? Sí, ayudaría, ¿no? Es una alternativa en realidad y también es permitido para las personas diabéticas porque hay muchos que sufren de diabetes que se relaciona o padecen de obesidad o sobrepeso. ¿Y ese yacón, ¿no? ¿Para qué sirve? Ayuda también como, ahora lo venden también como para poder endulzar, ¿no? O sea, como que... azúcar de yacón, alternativas, entonces sí, es una manera más sana. El azúcar. El azúcar se debe limitar definitivamente si estamos buscando disminuir de peso o se puede cambiar. ¿Por qué se puede cambiar? Por una stevia orgánica, no una stevia que tenga tipo un edulcorante cualquiera, ¿no? Sino lo mejor es lo más natural. Si es que cambiamos, por ejemplo, por una panela, que también es una preparación, digamos, o es un producto más natural, igual, a tener en cuenta. No es igual de que si yo voy a usar la panela y le voy a poner la misma cantidad o más cucharadas de lo que usaba de azúcar, mejor me quedo con el azúcar rubio. No, la panela, ¿dónde se puede? ¿Lo venden en cualquier lugar? Sí, ahora lo venden en los supermercados también. De acuerdo, entonces puede ser panela o stevia orgánica. Puede ser panela o stevia orgánica. Porque también he escuchado de que, bueno, que el azúcar blanca es mejor que el azúcar rubia. ¿Hay alguna diferencia? Yo recomiendo más la azúcar rubia que la blanca. Pero hay mucha diferencia entre ambas. Es por un tema de químicos, en realidad, por la preparación, ¿no? O sea, es lo más natural sería el azúcar rubia que la blanca. Ya. Bien, entonces, Juliana, estamos ya llegando a faltan unos cuantos minutos para culminar la entrevista, pero... Ya sabemos cuál sería el plan de alimentación para las personas que quieren bajar de peso y saber que es siempre bueno acompañar el agua. Si no nos gusta tomar mucha agua porque nosotros nos gusta... Refrescos naturales, ¿no? ¿Qué no podemos variar. ¿Gelatina? La gelatina tendría que ser light, pues, para poder estar dentro del régimen. Pero la otra opción es chicha morada, limonada, agua de piña, de manzana, maracuyá. El maracuyá también tiene la propiedad de que ayuda a disminuir lo que es la ansiedad. Entonces es una buena alternativa, sobre todo si estamos en estos tiempos en casa, ¿no? ¿Néctar? ¿Algún néctar? ¿Eso se encaja? De preferencia no. De preferencia siempre hacerlo en casa, ¿no? Si ya por ahí no hay alternativa, puede ser. ¿Y así se combine con agua? ¿Igual el néctar? ¿O el refresco se puede, de naranja? Claro, se puede diluir. Sí. ¿Y eso va a reducir el azúcar también o no? Ah, claro, hace una menor concentración. Juliana, ya estamos llegando al final. Dinos cuáles serían tus últimas recomendaciones entonces para las personas que quieren bajar de peso y están desesperadas por bajar de peso y las personas que quieren aumentar de peso también. Para las personas que quieren bajar de peso, hidratarse adecuadamente, ¿no? Son 1,5 litro a 2 litros de líquido al día.
incluir lo que son las frutas y las verduras en la dieta, puede ser en ensaladas a la hora del almuerzo, a media mañana y a media tarde como un snack saludable, disminuir o controlar quizás el consumo de harinas, que eso es normalmente lo que aqueja más a las personas, y lo ideal definitivamente también acudir donde un profesional, porque la idea es de que bajen de una manera adecuada, evitando cualquier tipo de enfermedad o disminuyendo el sistema inmunológico. Y entonces ahí va para las personas que quieren subir de peso o quieren reducir algunos kilitos de más. Igual que en los niños, ¿no? Si hay niños que de repente tienen sobrepeso u obesidad, la dieta también no solamente debe ser para el niño, sino para los papás. Claro, lo que pasa es que el niño, sobre todo según la edad, va a estar en una fase mucho de imitación. Los niños, todo lo que ven que hace papá o mamá, va a querer imitarlo. Entonces, si el niño ve de que el papá toma todo el día una bebida gasificada, el niño va a pedir la bebida gasificada. Y también están más expuestos a pedir cosas o alimentos procesados porque ven mucha televisión y ahora también el celular. Entonces, y si vemos nosotros o nos sentamos un momento, bastante propaganda es de comida rápida, de bebidas gasificadas, de galletas, y el niño en automático va a pedir. Ahora quizás ha disminuido porque no están acudiendo al colegio, y antes era que el amiguito, ¿no? O el amiguito en su lonchera lleva tal galleta, ese niño también va a querer el día siguiente y le va a pedir al papá o a la mamá. O saliendo del colegio, la típica que era, ¿no? ¿Te portaste bien? Sí, tu premio. Sí, tu galleta o tu gaseosa o tu helado, ¿no? Entonces, es como que a los niños lo acostumbran o que asocien el buen comportamiento con un dulce. Entonces eso también no debe ser, porque ya hasta de grande, si es que tienen un mal día, ¿qué hacen? No, necesito un helado. O si tuvo algo bueno, lo asocian con me voy a ir a comer una torta. La ansiedad, que es importante manejarla. ¿Qué hacemos si tenemos ansiedad? Actividad física, definitivamente la actividad física. Tenemos que hacer algún tipo de actividad que nos ayude a eliminar esa carga de ansiedad, ¿no? La actividad física nos puede ayudar un montón, como también quizás algunas personas el leer o pintar, ¿no? Y también ahora que quizás estamos más tiempo en casa, el buscar recetas saludables, ¿no? Preparar ensaladas o quizás algunos panqueques de avena, pero tener opciones saludables, ¿no? Hidratarnos también ahí es muy importante. Correcto, Juliana. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Algún teléfono, alguna red social? En mi Facebook estoy como Juliana Saldarriaga, nutricionista, en mi Instagram de igual forma, ¿no? Y también en el portal de Salud en Casa me pueden ubicar. Bien, muchísimas gracias, Juliana, por venir. Y bueno, nos tenemos que ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.